El concurso del Palacio de los Soviets en Moscú es un acontecimiento clave en la historia de la cultura nacional. El diseño del palacio duró varias décadas. El edificio nunca fue construido. Pero la historia de las ofertas de concurso, su demostración y discusión han ejercido una influencia decisiva en la formación y desarrollo de toda la arquitectura soviética. La historia del concurso comienza en 1922 con la decisión de construir en Moscú el Palacio de la Unión Soviética. 2 años más tarde, la Asociación de Nuevos Arquitectos Asnova lanza la idea de construcción del Palacio de los Soviets. La etapa preliminar del concurso resultó en 16 propuestas innovadoras de vanguardia, todas las cuales han sido objeto de críticas en la prensa. Así, las ideas de vanguardia arquitectónica fueron desacreditadas en la Unión Soviética. En el concurso abierto de toda la Unión Soviética, los términos del cual fueron publicados en el periodo Izvestia en 1931, fueron presentados 272 proyectos. Entre los autores de las propuestas fueron los arquitectos de diferentes escuelas. Son los hermanos Vesnin, Nikolai Ladovsky, Alexei Shusev, Ivan Sholtovsky, Alexei Dushkin y Vladimir Helfrich. A principios de 1932, el jurado del concurso ha adjudicado los 3 primeros premios a los proyectos de Boris Yofan, Ivan Sholtovsky y al proyecto del arquitecto estadounidense Héctor Hamilton. Al momento del anuncio del concurso de edificio principal del país, el académico de arquitectura Sholtovsky ya se ha realizado como un talentoso maestro del neorrenacentismo y neoclasicismo. Su proyecto del Palacio de los Soviets era un conjunto monumental con referencia a los edificios de la Roma republicana. La zona de entrada del conjunto está decorada con filas de columnas y flanqueada por una torre alta de plano cuadrado, con grupo escultórico en la parte superior. Detrás de ella se encuentra la plaza patio delantera en una forma trapezoidal, enmarcada por una columnata sin salidas a la calle y terraplén. El centro de la composición ocupa la sala grande ronda decorada como un anfiteatro similar al Coliseo Romano. Detrás de esta sala, a través del patio, con arcadas salientes en la calle Volkonka y terraplén del río Moscova, se encuentra la sala pequeña en forma de semicírculo, como en teatro griego. El proyecto de Sholtovsky representa un nuevo conjunto urbano insertado en los edificios circundantes. El espacio de la sala pequeña, enmarcada por la pared de fortaleza con ventanas en brasuras estrechas y la torre de la zona de entrada, hacían referencia a los edificios del Kremlin de Moscú. El Palacio de los Soviets de Sholtovsky consistentemente desarrollaba la línea del historicismo arquitectónico. El complejo del edificio principal se basa en la técnica clásica correlación de un grande espacio cilíndrico, área y vertical de la torre. La adaptación directa del sistema de órdenes propuesta por el arquitecto fue criticada por la imitación muerta de obras clásicas, falta de elaboración creativa de la herencia de épocas pasadas. Por el deseo de regularidad y simetría, un intento de subordinación jerárquica de espacios y la idea de un conjunto de gran escala y grandeza estaban en sintonía con las exigencias de la nueva arquitectura oficial, por lo que el proyecto obtuvo uno de los premios.